Ante la falta de una vacuna contra el COVID-19, los sistemas de salud están haciendo uso del plasma convaleciente de personas que han logrado superar la enfermedad. Pero, ¿qué es el plasma y cómo se extrae? La donación se divide en... El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de sangre, donde se encuentran suspendidos los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Está formado en un 90% de agua, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que velan por el buen funcionamiento de nuestro organismo. Sí, se le extrae la sangre, se le extrae un cierto volumen, aproximadamente unos 300 ml de sangre, pasan aquí, se procesa, como le digo, hay una separación por el proceso de centrifugación, se separa el plasma y lo demás de sus componentes se le regresan, entonces la pérdida de componentes sanguíneos es mínima. El donante debe ser evaluado por un especialista en hematología y técnicos en laboratorio para que cumpla con los requisitos que son edad entre 18 y 60 años, de preferencia de género masculino y sin antecedentes de transfusión, en caso de donantes femeninas, sin historia gestacional o abortos previos, adecuado acceso venoso en ambos brazos, control adecuado de enfermedades crónicas no transmisibles, temperatura dentro de parámetros normales sin medicamentos durante las últimas 72 horas, el donante y condiciones de infección por COVID-19 o PCR inicial positiva, o haber presentado cuadro clínico leve a moderado, o dos pruebas PCR negativas al final de la convalecencia, solo si es posible ya sea por hisopado o muestra sanguínea. El donante debe acudir de manera voluntaria y altruista, contar con serología no reactiva para hepatitis B, hepatitis C, VIH 1 y 2, sífilis, chagas, VIH negativo, hepatitis B, hepatitis C. El plasma es una terapia que ha estado demostrada por años en diferentes enfermedades, pero que está relacionada a administrar anticuerpos, que son defensas que el organismo genera en respuesta al desarrollo de una enfermedad. Nosotros aprovechamos para obtener de manera voluntaria esas defensas y aplicárselas a otro paciente que se encuentra en curso de desarrollo de esa enfermedad. Esto ayuda de manera directa a disminuir la replicación viral que tiene el virus y por ende eso significa síntomas en disminución. En los hospitales autorizados para extraer el plasma, varias personas recuperadas de COVID-19 se han acercado y cumplido con los requisitos establecidos por las autoridades. Es una forma de ayudarle a la humanidad nada más, ¿verdad? Ya que uno, gracias a Dios, quedó vivo de lo que es el COVID, invitar a todos aquellos que han tenido y que se presenten a donar un poco de lo que realmente le puede servir a la humanidad, mejor dicho. En ningún momento nos vemos comprometidos como donantes, al contrario, se nos protege, se nos hace todo el proceso siempre como siendo un paciente y no hay necesidad de poder tener exceso de algo para poder aportar de alguna manera positiva a la vida. Y en este momento es bien vital y es bien importante poder hacerlo porque marcamos la diferencia en medio de toda la calamidad. Los establecimientos oficiales para la extracción de plasma son el Banco de Sangre del Hospital Médico Quirúrgico y Oncológico del Seguro Social, así como los Bancos de Sangre del Hospital Nacional Rosales, Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y el Banco de Sangre del Hospital Militar Central. Recuerde que si usted es un paciente recuperado de COVID-19, puede donar su plasma y convertirse en un héroe 503. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.